tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche, me da mucho gusto saludarlos. Esta edición del Coaching 2 es realmente especial, porque justamente la vamos a dedicar exclusivamente a lo que fue nuestro primer aniversario, que fue exactamente hoy hace una semana, y que estamos muy contentos y muy agradecidos por las múltiples y generosas muestras de felicitación, de cariño que hemos recibido. Antes de dar comienzo, quiero ofrecerles una sentida disculpa porque un error técnico. Ustedes saben que los fierros no tienen palabra de honor y bueno, pues de pronto nos retrasamos, pero el tiempo lo vamos a reponer al aire para que tengamos el programa completo. Bueno, reiterando la disculpa, mi querido Paco, placer saludarte. Carlitos, ¿cómo te va? Bien, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, contentísimo. Porque mira, yo creo que uno de los... amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Uno de los valores que creo que es importante que como seres humanos inculquemos a nuestro alrededor es precisamente el valor del agradecimiento. Ciertamente. Entonces yo creo que este programa efectivamente va orientado a agradecer a tantas personas que nos siguen, a la gente que está detrás de sus casas, en sus hogares, en el trabajo, siguiendo esa transmisión. Correcto. ¿De acuerdo? Y también a muchas personas que hicieron algo padrísimo que les vamos a compartir. Por supuesto. ¿No? Muchas gracias a todos. Faltaron muchos por cuestión de tiempo, por no hacer decisiones, pero bueno, ahora lo vamos a comentar. Pero sí, lo mencionas muy bien, Paco. El agradecimiento creo que es uno de los valores y las virtudes que los seres humanos debemos poseer dentro de los estándares más altos. Yo el agradecimiento lo considero al mismo nivel que la lealtad. Y ciertamente creo, y luego con toda la certeza y con toda la seguridad, no hay nada en esta vida como ser agradecido. Incluso por ahí hay una frase que dice, es de bien nacido ser agradecido. Coincido absolutamente, comulgo con esa idea. Y de principio de cuentas, hay una interminable lista a quienes debemos agradecer. Así es. Y si me permites, déjame tomar la palabra, Paco, porque al primero que debo agradecer es a ti. A ti por seguirme en este proyecto, esta locura. Y cuando te platiqué, Paco, vamos a hacer esto, me dijiste, ¿qué? ¿Estás loco, güey? Te dije, sí, estoy loco. Y efectivamente, es una locura. Después, obviamente, a la casa, a mi casa televisora, Aztele.tv, Alejandro Ruiz, Malena Miranda, que es Demo. A los que ya no están y a los que estuvieron, también muchas gracias por el apoyo, por la confianza y por ese inicio que fue maravilloso. Por supuesto, a todo el equipo técnico. Técnicos, camarógrafos, sonido, ambientación, luz, sonido, digital, todo, absolutamente, todo el equipo técnico de producción por producción, cabina, edición, mil gracias, porque si ustedes esto realmente sería simplemente imposible de hacer. Pero también hay que darle gracias, Paco, a la gente que alguna vez ha estado con nosotros, y déjame mencionar simplemente algunos nombres, no quiero... que al hacer la mención de estos es porque estoy olvidando de otros, no. Pero quiero rescatar, primero Carlos Girón, nuestro padrino del primer programa que lamentablemente no nos pudo acompañar. Un abrazo, amigo querido, donde estás estudiando y preparándote, te mando un gran abrazo. Le dijo, sí, encantado, va. Padrísimo. Cuando empezamos en abril, Carlos Miller, que fue nuestra madrina. Y así uno a uno se fueron sucediendo situaciones, experiencias, momentos, risas, compromisos, anécdotas que tenemos N. Alguien me preguntó, ¿cómo andan de bloopers? Y le digo, realmente no tenemos. Porque además es un programa en vivo. Y los que hemos hecho grabados, que son los menos, tampoco hemos tenido necesidad de repetir tomas, ¿estás de acuerdo? Claro. Que también es el tema, ¿no? Cuando hemos salido del estudio. Hemos grabado un par de veces fuera. Carlos Carrera fue uno de ellos que nos hizo favor de recibirnos en sus oficinas. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Carlos. Pero fíjate que incluso cuando hacemos programas grabados, la dinámica es la misma. Igualito. Es como si fuese un programa en vivo. Es una charla. Claro. Livia Arias, que nos hizo favor de recibirnos en su casa. Livia, todo mi cariño, amiga querida. Un saludo. Gracias por ese apoyo incondicional, esa confianza. Y la gente que venía al estudio, Paco, hemos tenido prácticamente de todo. Desde gente que es desconocida a través de la pantalla, pero que cumple con su misión y con su labor de una manera extraordinaria, hasta gente absolutamente reconocida en su ámbito profesional, figuras públicas,
recuerdo con mucho cariño a mucha gente que nos ha hecho el favor. Incluso no debería ir una, sino hasta dos veces. Okay. Entre ellas, déjame decirte, de dos veces recuerdo muy bien Amparo Rubín. Okay. Los programas maravillosos. Recuerdo a Tinieblas. Tinieblas. También dos extraordinarios programas. Creo Capitán. Recuerdo también quién más nos ha hecho el favor de venir. No, Javier Las Ruedas. Javier estuvo aquí también un par de veces. ¿Quién más ha estado dos veces con nosotros, Paco? Recientemente. No me acuerdo. Por eso no quiero obviar a nadie. No quiero dejar de mencionar, pero sí a toda la gente. Desde aquí es el más profundo sentimiento de gratitud y de cariño por creer en nosotros, por dedicarnos tiempo, por haber decidido creer en esta emisión que cuando empezamos, sí, ciertamente el proyecto así nació, pero yo no me imaginé que fuéramos a alcanzar lo que hemos alcanzado. Yo no me imaginaba nunca que de pronto gente en el aeropuerto, en las calles, en el restaurante, me piden foto. O sea, te los agradezco muchísimo y naturalmente accedo y siempre lo digo. No sé, en el avión me pasó y bueno, anécdotas chistosas. Comentarios desde, oye, no tenemos el tan grandote. Que me lo hizo una persona. Me dijo, oiga, ya tenemos el tan grandote. Pues bueno, estoy sentado, yo creo que seguramente sea por eso. Comentarios como, me preguntan mucho por la cuestión de salud. Es un tema que nunca he hablado de él y con todo el respeto y con todo el cariño, si me permiten, tampoco lo voy a hacer ahora. Porque yo creo que el programa vale por su contenido. Nosotros simplemente lo hacemos. Pero lo que vale es el contenido, los invitados y los temas de los que hablamos. Yo les agradezco infinitamente a quien me hace el favor de preguntarme permanentemente por mi cuestión de salud y cuando lo hacen, gustosamente les contesto de manera personal. Pero nunca ha sido un tema que hemos ventilado al aire. Y no por otra cosa, no porque no es que no me gusta hablar de ello, simple y sencillamente porque me parece que no se trata de hablar de mí. Y perdón que lo personalice de esa manera. Se trata de hablar de nosotros como equipo, con lo que estamos haciendo y de un gran proyecto en común que se llama El Coaching Quito. Así es. Entonces, mira, ya que estás hablando de equipo, quiero primero agradecerte a ti, Carlos, por esta gran oportunidad que ha sido maravillosa para mí. Encantado. Efectivamente, toda la gente de la televisora, producción, técnicos, gente súper profesional que está programa con programa, dando lo mejor de sí para que las transmisiones se den con esta calidad que hace reconocer la televisora. A la gente que ha estado con nosotros. Y yo creo que aquí algo, un común que he encontrado en la gente que ha estado con nosotros en los programas, es un gran sentido humano. Absolutamente. Sí, porque aquí han pasado figuras públicas, artistas, actores, cuando al final son personas súper sensibles, claro. ¿De acuerdo? Tienen un lado muy humano y otro común denominador que he encontrado en las personas que han estado con nosotros en los programas, que se los agradezco muchísimo, es la intención de aportar. Es que la intención de aportar, de dar información, ¿no? De apoyar a la comunidad. Empresarios que están buscando cómo apoyar a la comunidad, actores que están difundiendo la información, comparten testimonios, experiencias, historias de vida, que al final es lo que enriquece el programa. Y no menos importante, hablando de equipo, personas que tal vez ni están aquí en el estudio, pero tienen un valor muy importante en nuestras vidas. Desde luego. La esposa, mis hijos. La familia siempre es el gran soporte que está. Esos pilares que nos sostienen, que creen en nosotros. Y muchos amigos, muchos. Muchísimos. Es increíble la cantidad de amigos que hemos podido hacer, conservar, algunos recuperar, porque el tiempo, la distancia, las actividades nos habían distanciado. Pero sí, sí, sin duda han sido grandes descubrimientos, han sido grandes hallazgos. Y sobre todo, vivir ese proceso de reconversión, Paco. Justamente ayer, o hoy en la mañana, no me acuerdo, veía el primer programa de coaching. Lo disfruté mucho, debo confesarlo. No fue hoy.
creo que fue el lunes, de hecho. Sí, porque el lunes hicimos programa, hubo programa grabado. Uh-huh. Y vi el programa. Debo confesarte que sí, lloré. Me emocioné muchísimo, me conmovió y me gusta. Y lo digo abiertamente porque soy tan humano como cualquiera, como cada uno de los invitados y como cada una de la gente que está con nosotros. Me conmovió, lo disfruté mucho y ves la evolución desde los temas, desde los compromisos, desde los conceptos, desde las pláticas, desde las charlas, desde la integración de equipo a lo que vamos el día de hoy. La verdad es que es algo que, sin que suene, por favor, a vanagloria, pero siempre sentimos orgullosos de lo que hemos logrado. Sí, sí, porque se escucha muy fácil, ¿no? Un año de experiencia. Claro. Pero en este año han pasado muchas cosas. Fíjate que, muchísimas, y tú mejor creerlo, ¿sabes, Paco? Yo me resistía a la seducción de la cámara. Pero toda mi vida he sido hombre de radio. De ese anonimato misterioso. Uh-huh. Que se crea a través del radio. De esa voz sin rostro. De esa voz sin rostro, que la gente le pone el cuerpo, la como cara. Como se imagina. Todo, claro. Y nunca me imaginé, y alguna vez lo dije, mira, no cabe duda que me dicen que el cielo escupe en la cara le cae. Sí. Porque yo me negaba y me resistía, ¿te acuerdas que te lo dije? Sí, claro. Me acompañaste en el proyecto anterior de radio, antes de este que tenía. Tú me acompañaste. Uh-huh. Me acompañaste mucho. Y la verdad es que es maravilloso. Es maravilloso porque al fin es comunicar. Es comunicar, pero no a esa cámara, sino a todas, los millones de gente que nos sigue. Así es. A todas las personas que confían en nuestros contenidos, que confían en nuestra experiencia, que confían en nuestra aportación. Pero hiciste un comentario que me gustó mucho. Todo mundo que ha venido ha dejado huella y ha aportado algo. Esa es la intención. Cuando yo los invito y platicamos y les comento de qué se trata el programa, algunos me dicen, nunca nadie me ha propuesto hacer un programa así. La segunda pregunta que me hacen es, ¿tienes el guión? Y la tercera pregunta es, ¿de qué sí puedo y qué no puedo hablar? Y se sorprende cuando les digo, a ver, número uno, no hay guión. Hay un tema central y lo vamos desarrollando. Y eso que me encanta que nos vea la gente. No tenemos un guión. Totalmente. Lo vamos conociendo conforme se va sucediendo. Con un tema central y lo vamos desarrollando. Uh-huh. Dos. ¿Qué le podemos preguntar o qué no? Lo que quieras. Puedes decir lo que quieras porque aquí no tenemos ningún tipo de censura. Tenemos la mesura necesaria para poder hacerlo. Pero lo hacemos con todo el respeto. Claro. Sin atacar, sin confrontar. Es más, creo que somos hasta conciliadores. Porque finalmente fomentamos la libre expresión. Pero con congruencia y con respeto. Basado, ¿no? En este caso en los respetos. Absolutamente. El respeto. Y cuando se enteran de que el programa es de ellos, o de ellas, de los que nos han acompañado, y que simplemente cuando nos proponen el tema, lo vamos a desarrollar y desglosar. Entonces me dicen, a ver, no hay un guión, no. No es una entrevista, no. ¿De qué voy a hablar? Pues de lo que estamos comentando. No hay censura. No hay censura. Hay mesura. Y creo, sin exagerar, Paco, corrígeme porque, pero todos los invitados, todos sin excepción, nos han dicho, se me fue volando la hora. Totalmente de acuerdo. Y hemos tocado temas sí, fuertes. Muy fuertes. Temas ligeros, temas serios, pero todos con mucha responsabilidad. Totalmente. Con mucho amor, porque eso es importante que lo mencionemos, con mucho amor. Porque no se trata de atacar, ni de ofender, ni de desubicar a nadie. Sí. Y creo que hemos cumplido con una parte que es padre, Paco. Personalmente la adoro. Y es la misión de proyectar lo que somos dentro y fuera del estudio, enfrente y detrás de cámaras, y que nuestra vida personal es el sustento de nuestra vida profesional. Totalmente de acuerdo. Es decir, somos las mismas personas enfrente y detrás de cámaras, somos las mismas personas si alguien nos saluda en la calle, como ocurre frecuentemente, uh-huh, que nos piden una foto, que nos piden hasta autógrafos.
El otro día bromeaba yo con una señora que se me acercó y me dijo, ay, Carlos, regálame un autógrafo. Le dije, se trae un cojín para poner la huella, ¿no? Porque todavía no se firma con la izquierda. Y se moría de risa la señora. Y dijo, bueno, no se me ocurren de pronto tantas. Pero sientes el cariño de la gente. Sientes la admiración, sientes el respeto por el trabajo. Porque no somos, no es por nosotros. Por ser tu Paco García y yo, Carlos Duarte, es por el trabajo que estamos haciendo. Es por el mensaje que estamos llevando, por los contenidos que estamos eligiendo. Y es por la seriedad con que estamos tocando temas a veces tan delicados. Ya me acordé de esos temas delicados justamente. También Carmen Santillana, que nos hizo favor de venir con dos temas de acoso sexual y acoso laboral. Saludos, Carmen, un beso, muchas gracias. Carmen también estuvo ya un par de ocasiones. Es decir, gente tan valiosa. Líderes de opinión en cada una de sus áreas de profesionales. Pero lo más importante ha sido que nos han permitido descubrir su lado humano. Sí, y si me permites también por favor, una parte, Carlos. Por favor. Yo creo que también este año que hemos estado con el programa, y me atrevo a hacer una pluralización, porque normalmente hablo en primera persona. Así es. ¿No? Pero sé que esto que te voy a comentar, lo has vivido también, que hemos aprendido muchísimo. Claro. Con cada programa, con cada persona que está en el estudio, con cada información que comparten. Y este tema del aprendizaje es algo en la cual también nosotros buscamos cómo mejorar. Ahora sí, tengo que hablar en primera persona. ¿Cómo busco yo mejorar en mí mismo, ¿no? Porque esta aventura del coaching y tú me ha permitido atravesar algunos miedos, ¿sí? Y enfocarme más en la misión que tengo en la vida, de ayudar a la gente a que tenga mejor calidad de vida. Qué bueno que lo comentas tú, yo no lo iba a comentar. También yo no iba a comentar nunca esa charla que tuvimos, que si me permites lo voy a comentar ahora, que ya diste pie, que me decías, ¿qué onda con la cámara? Que me decías, no sé qué hacer, y te dije, Paco, yo te llevo de la mano. Cierto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Te dije, tú no te apures. Los nervios de los primeros programas. El otro día que me decías, fíjate hasta dónde nos ha llevado Paco esto. A mí me dio un gusto enorme que hace quizás un par de semanas me dijiste que querías tomar un curso de conducción. Y compártese, por favor, cuál fue mi respuesta. Sí, la respuesta fue adelante, porque cada vez tenemos oportunidad de aprender. Lo celebro y te voy a apoyar en ello. ¿Te acuerdas que te lo dije? Totalmente de acuerdo. Porque bueno, todos tenemos derecho a seguir aprendiendo. Y cuando tenemos hambre de aprender, vamos a aprender. Es correcto. Vale. ¿Quieres hacer un anuncio? ¿Tenemos un minuto antes de irnos al corte, Paco? Sí. Por favor, para que hagas el anuncio. Quiero comentarle a nuestros amigos que parte de estos miedos para atravesar, la próxima semana comienza entrenamiento de coaching, de transformación. Así es. Este evento se va a llevar jueves, viernes, sábado y domingo, en el Fiesta Inn de Viaducto e Insurgentes. Correcto. En verdad es una gran oportunidad para las personas que hasta el momento consideran que no han logrado los resultados que se merecen. Correcto. Que tal vez consideran que no saben cómo establecer una relación a largo plazo, que no saben cómo comunicarse con la gente alrededor, con las parejas, con los hijos, que tienen mucho miedo, que tienen temor de lograr algo. Correcto. ¿De acuerdo? Ese es un entrenamiento precisamente orientado para mostrarles herramientas dinámicas y que se atrevan a reclamar lo que realmente nos pertenece como seres humanos, que se atrevan a ser felices. Bueno, este mismo anuncio, Paco, hay que hacerlo en redes sociales. Es correcto. Ok, lo vamos a hacer en redes sociales para que la gente lo sepa, para que la gente esté atenta, esté pendiente, que nos pregunten absolutamente todo cuanto necesiten saber. Así es. Y gustosamente les vamos a decir. Porque tengo una gran promoción para la gente que nos sigue en el Coaching y tú. Por lo tanto, están apareciendo redes sociales constantemente. Así es, así que es. Nos manden mensajes por redes sociales para que les dé información acerca de esta gran promoción. Maravilloso. Es una gran oportunidad. Por favor, acérquense. Vale mucho la pena. Vamos a hacer nuestro primer corte, amigos. No tardamos, regresamos enseguida. Estamos completamente en vivo. En un programa que si pudiéramos ponerle algún título sería simplemente decir gracias. Regresamos, no tardamos, volvemos a seguir.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos completamente en vivo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Acabamos de hacer una transmisión de Facebook Live y Paco conmovido. La verdad es que vale mucho la pena. No era el momento. Y si me permiten, ahora mismo vamos a mandar a presentarles un video de algunos de los testimonios que nos hicieron llegar justamente para celebrar este primer aniversario. Si me hace favor la cabina, me avisan cuando esté listo para poderlo ver. Si me hace favor, corre video. Regresamos enseguida. Querido Carlos, te saluda tu amiga Luz Rincón y bueno, mandándote un fuerte abrazo y sobre todo una felicitación por este primer año que cumples al aire con tu programa El Coaching y Tú. También agradecerte mucho la oportunidad de hacerme parte de él y bueno, felicitarte también por esta gran labor que tienes de dejar un mensaje positivo y propositivo en la vida de los demás. Así que te mando un abrazo de luz, muchos años más, felicidades y que venga lo mejor. Muy buenos días, soy Juan Ignacio Aranda, voy manejando, voy de un lugar a otro, hoy lunes 9 de enero del 2017, y este mensaje es para felicitar a mi amigo Carlos Duarte por su programa El Coaching y Tú, en la cadena de televisión por internet ASTL-TV. Quiero felicitarlo, ya que un año al aire no es cosa sencilla. Eso implica mucha disciplina, mucho trabajo, mucho talento, variedad de temas, en fin. Yo fui invitado para hablar de mi carrera y me trató estupendo. Es un muy buen comunicador y por eso lleva ya un año al aire. Es una cálida felicitación a Carlos, a todo su equipo de colaboradores y a esta empresa pequeña, pero importante ya, ASTL-TV, que cumple también ya con más de 1,000,000 de suscriptores por internet. Carlos, te felicito, sigue así, estás haciendo una gran labor importante para la ciudadanía, para toda la gente, para este país. Te mando un fuerte abrazo, te felicito, sigue así, lo mejor. Feliz año a todos ustedes. Feliz 2017 para todos ustedes y lo mejor. Su amigo Juan Ignacio Aranda. Hola, soy la licenciada Carmen Santillán Andraca y en esta ocasión quiero felicitar profundamente por el primer aniversario al programa El Coaching y Tú y obviamente a sus conductores Carlos y Paco, extraordinarios, y liderean un gran proyecto
uno de los mejores programas que hay por internet, con gran contenido. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas felicidades y que sigan los éxitos. Hola Carlos, es un gusto estar saludándote a la distancia en este momento tan especial para ti, que es la celebración del primer año de tu programa, El Coaching y Tú. Es un momento muy particular porque seguramente uno hace un resumen de lo que ha pasado en todo este año y sin duda el resumen es positivo porque los programas que brindás, los contenidos, las participaciones, siempre con muchos valores, con mucha entrega, con mucha calidad y calidez. Así que sin duda seguirán los éxitos y desde este lugar te mando un abrazo gigante. Espero que nos veamos pronto en otro programa y te deseo todo lo mejor. Un cariño muy fuerte y seguir adelante. Felicidades. Hola amigos, quiero mandar una felicitación al programa El Coaching y Tú, que cumple un año al aire. Me da mucha alegría. Increíble cuando me invitaron. Un abrazo fuerte a ti, Carlos, y a disfrutar más programas, más éxito. Y les mando un fuerte abrazo. Su amiga Débora Ríos. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda con mucho gusto Javier Díaz Dueñas para mandar un abrazo fraternal a mi querido amigo Carlos Duarte, a Francisco, que han llevado a lo largo de un año un programa sumamente interesante, El Coaching y Tú, un tema muy distinto, pero que sirve muchísimo para la gente de hoy, la gente que quiere superarse, la gente que quiere encontrarse y recuperar todos sus valores. Un año se dice fácil, pero un año, dos programas a la semana, son muchos programas donde ellos han mantenido el interés y han ido ganando cada vez más audiencia. Muchas, muchas felicidades por este primer año y que sean muchísimos años más. Felicidades, Carlos. Felicidades, Francisco. Un privilegio siempre tener el gusto de contar con la amistad de nuestro querido Carlos Duarte y un mayor privilegio, por supuesto, aprender tanto de su espacio, El Coaching y Tú, un espacio profesional que sabe colocar con toda la precisión los contenidos centrales y claves que mucho ayudan a toda la gente independientemente de las tareas profesionales o de los ámbitos en que se manejen. Así que mi querido Carlos Duarte, un enorme abrazo, muchas, muchas felicitaciones por este primer aniversario de tu programa, importantísimo sin duda, reconocido por quienes saben y conocen la importancia del coaching profesional en el mundo y sobre todo también agradecidos con tantísimas personas a quienes les aportas los puntos de atención especial que conoces como nadie. Abrazo fuerte, felicitaciones a ti y a tu gran equipo, mi querido Carlos, en Aztele.tv. Raúl Fraga te felicita y de qué manera. Gracias. Muchas felicidades, Carlos Duarte, por tu aniversario y sobre todo por este nuevo ciclo que inicias. Deseándote lo mejor, Gabriela Sodi. Mi estimado amigo Carlos Duarte, para mí es un gran gozo que hayas cumplido tu primer aniversario en la televisión de tu programa Coaching y Tú. Muchas felicidades. Es un programa lleno de emociones, de grandes talentos que has presentado. Creo que, pues para mí, cuando tú me invitaste, fue increíble. Así han de estar todos tus invitados, porque platicamos muy bien. Muchísimas felicidades y un abrazo. Hasta pronto. ¿Qué tal? Yo soy Citlali Galindo, soy actriz y soy productora. Y quiero felicitar a Carlos y a Francisco, pues ya cumplen un año de su programa El Coaching y Tú. Muchas felicidades y que sean muchos años más de éxitos. Hola, soy Carla de la Cuesta y quiero felicitar de verdad con todo cariño y gratitud además a mi querido amigo Carlos Duarte, el coaching y tú, su programa que ya llega a un año, qué padre. Y también un abrazo cariñoso a Francisco, que de verdad hacen un programa maravilloso, que llevan un mensaje increíble a la sociedad, que
pues hoy en día necesitamos tanto este tipo de mensajes, que necesitamos tanto crecer en todos los aspectos de nuestra vida. De verdad que sean muchos, muchos años más porque necesitamos este tipo de programas con contenidos tan valiosos. Les mando un abrazo enorme con todo mi cariño, con todo mi amor y sobre todo con todo mi agradecimiento porque pues han sido unos grandes amigos y aliados en una causa tan importante como pues es la que estamos llevando en Fundación Carla de la Cuesta. Gracias, todo mi amor y mi cariño para el coaching y tú. Hola amigos del coaching y tú. Les mando un abrazo con una gran felicitación por este primer aniversario de transmisiones de este Navegar en la Red en apoyo al desarrollo de las personas, del ser humano. Gracias por ayudarnos a ser mejores seres humanos y más productivos, por ayudarnos a querernos más, a respetarnos más y a crear más y mejor. Muchas gracias y de verdad les deseo que tengan muchos años más y que nos sigan ayudando y apoyando en este desarrollo humano que es tan importante. Los seres humanos necesitamos crecer y necesitamos generalmente a alguien que nos ayude, que nos aconseje y nos enseñe a ver de otra manera el camino y sea más fácil para todos. Un abrazo y feliz aniversario. Soy Lara Jaén, cantante mexicana, y quiero felicitar en este primer aniversario a un maravilloso programa, El Coaching y Tú. Muchas felicidades a toda la producción y por supuesto a los conductores Carlos y Paco, que con su entrega nos llevan al interior de nosotros mismos. Muchísimas gracias y felicidades, enhorabuena, que el éxito continúe. Hola mi querido Carlos, me da muchísimo gusto felicitarte a ti y a toda la gente que sigue este hermoso programa, El Coaching y Tú, sobre todo ahora que están cumpliendo un año de apoyar a las personas, un año de seguir creyendo en uno mismo, un año de promover lo mejor que se está haciendo en México, en la cultura, en los esfuerzos individuales. En serio, hacía falta un espacio para podernos sentir siempre mejor y Carlos, tú eres ahora sí que parteaguas en estas cosas. Te felicito, que no solo sea un año, que vengan muchísimos más llenos de éxito. Los quiero muchísimo y gracias a todo el equipo de El Coaching y Tú. ¡Felicidades! ¡Listo! Quiero aprovechar este momento, este espacio, para mandar un fuerte abrazo y una gran felicitación a mi queridísimo amigo Carlos Duarte. Realmente es una bendición haberte conocido. En poco tiempo me he dado cuenta de la gran calidad humana que tienes, Carlos. Quiero felicitarte por este primer año al aire con tu programa El Coaching y Tú. Gracias también por la gran oportunidad de haber participado contigo, de compartir temas interesantes como los que compartes cada emisión de tu programa con expertos, con especialistas. Y bueno, para mí un placer haber estado contigo. Espero que no sea la primera vez. Esperemos pronto por ahí compartir temas interesantes y darle al público, a todos tus seguidores, herramientas para que tengan calidad de vida. Agradezco infinitamente la oportunidad de ser tu gran amiga y de estar presente y de poder coincidir en este mundo, en esta etapa tan maravillosa. Muchísimas felicidades y que sean muchos años más, muchísimos años más, con mucho éxito, mucha salud, paz, prosperidad, abundancia y sobre todo muchas bendiciones. Te mando un beso a ti y a todo tu público que te sigue, que sé que son muchísimas las personas. Felicidades, felicidades y un abrazo. Querido amigo Carlos, felicidades por un año más de éxitos. Que sea maravilloso este nuevo ciclo, que estés lleno de bendiciones, que nos sigas trayendo tanta pasión y compartiendo tanto de lo que eres. Te mando un abrazo con mucho cariño. Que sean muchos, muchos éxitos más. Hola, soy la psicóloga Rocío Estrada desde Villahermosa, Tabasco. Muy contenta por poderte enviar una felicitación, mi amigo Carlos, por tu primer aniversario en el programa El Coaching y Tú. Un espacio para la expresión de psicólogos, terapeutas y todas aquellas personas que estamos interesadas definitivamente en la salud mental, emocional y espiritual. Muchísimas felicidades, Carlos, y que vengan muchos años más. Un besito y nos vemos pronto.
Hola, querido Carlos, solo para enviarte una felicitación y un abrazo sincero, como siempre, por este primer aniversario del coaching y tú, y por el trabajo que realizas junto con tu equipo para que cada día seamos mejores. Un abrazo y que vengan muchos más años del coaching y tú. Abrazo, querido Carlos Duarte, de tu amigo Paco Ramírez. Quiero felicitar a mi amigo Carlos Duarte porque está de aniversario con su programa El Coaching y Tú. Es un gran programa, yo estuve por ahí dos veces, me sentí muy bien tratada, me parece que fueron temas muy interesantes los que se tratan en su programa. Y quiero decirles que no es nada fácil mantener un programa al aire, el cual el hecho de que estén de aniversario pues habla de su gran trabajo. Les mando un abrazo a Paco y a Carlos y muchísimas felicidades. ¡Feliz aniversario al coaching! Y tú, mi querido Carlos, te mando muchísimos besos. Felicidades por este aniversario. Gracias por haberme invitado a tu programa y que sigan los éxitos este 2017. Un beso grandísimo. Carlos, muchísimas felicidades. Ya tienes un año en este gran proyecto, el coaching y tú, lleno de locura y de cosas buenas, con tu buena vibra, con tu buena actitud y sobre todo con tantas cosas sabias en cada uno de los temas. Felicidades, muchos años más. Te mando un beso y un abrazo con todo mi cariño. Constanza. Carlos Duarte, querido amigo, muchísimas felicidades por este año de grandes logros, éxitos en tu programa, con grandes invitados que has tenido, los temas que han sido tan interesantes para todos. Y para mí un honor haber participado en alguno de tus programas. Eres un gran ser humano, un gran profesionista, te admiro y te quiero muchísimo. Te deseo todo el éxito, enhorabuena, que sigan los éxitos y feliz inicio de año, Carlos. Un abrazo con todo cariño. Hola, quiero felicitar al programa, el Coaching y tú. Muchas felicidades, Carlos, por este año. Muchas felicidades a STL.tv por este gran logro. Un programa muy ameno, con mucho tema de fondo y muy entretenido. Se nos va la hora de volar. Felicidades, Carlos. Mi queridísimo Carlos, muchísimas felicidades por este primer año de transmisiones con tu programa maravilloso, El Coaching y Tú. Me la pasé increíble en tu programa, qué padre contenido, qué padre que dignifiques tanto los temas de los que hablas y pues ha sido una experiencia maravillosa estar contigo. Te deseo todo lo mejor a ti y a todo tu equipo. Tu amiga, Eugenia Cauduro. Bye. Amigos, estamos de regreso. Como ven, estos son algunos de los testimoniales que nos hicieron favor de enviarnos. Ahora que regresemos del corte, uno por uno lo vamos a agradecer, porque realmente créanme que son testimonios que agradecemos, valoramos y validamos con todo el corazón. Y los agradecemos desde lo más profundo porque contamos con la aventurosa, así como lo digo, con la aventurosa bendición de contar con maravillosos amigos. Vamos a hacer el segundo corte. No tardamos, regresamos enseguida. Esto es el Coaching y Tú, celebrando nuestro primer aniversario. Volvemos enseguida. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Que es divertido estar en este programa. ¡Divertidísimo! Perdón, me saca de risa por una tontería que dije. Perdón. Amigos, perdón, es pero bueno. Es muy divertido estar aquí. Okay. ¡Ay, Dios mío! Ya, ya camino, gracias. Listo. Ay, perdón, Amito. Bueno, creo que son testimoniales maravillosos. Si me permites, Paco, déjame mencionar uno a uno. Claro. Conforme fueron apareciendo. En los agradecimientos. En el que fueron apareciendo los agradecimientos. Y bueno, por supuesto, a mi queridísima Luz Rincón, mi queridísimo Juan Ignacio Aranda. Perdón, no voy a adivinar. Carmen Santillán. No quiero adivinar, Paco. Ahora sí. Todos, sin excepción, queridísimos, admirados y entrañables amigos. Es Luz Rincón, Juan Ignacio Aranda, Carmen Santillana, Silvana Ambrosí, Débora Ríos, Javier Díaz Dueñas, Raúl Fraga, Gabriela Sodi, Capitán Tinieblas, Citlali Galindo, Carla de la Cuesta, Marco Treviño, Lara Jaén, Paulina de Labra, Elsa Verónica Cavazos, Liliana Martínez, Rosilio Estrada, Paco Ramírez, Alfa Acosta, María Alejandra Molina, Constanza de Azauspuro, Livia Arias, Roxana Saucedo y Eugenia Cauduro. A todos sin excepción, mi más profundo agradecimiento y mi cariño y amistad incondicional. Y si me permites, Paco, aquí debo hacer una mención referente a Elsa Verónica Cavazos, socia, compañera, cómplice de un extraordinario proyecto de vida. Te mando un gran abrazo hasta Monterrey, Elsa. Gracias por esa confianza, gracias por ese apoyo. Y va a ser un sueño hecho realidad. Gracias siempre, Elsa Verónica. Y mencionando a la gente que nos ha hecho favor de acompañarnos en un par de ocasiones, tenemos, a ver, habíamos dicho Javier Díaz Dueñas, naturalmente, Carol Miller, y aquí tenemos otras dos personas. Y la lista, perdón, sí. Ya mira, bien dice que más vale una palla de tinta que una brillante memoria. Lorena Tassinari, Lorena querida, por supuesto, Lorena, señorón, Humberto Elizondo. Eugenia Flores, querida amiga, quién sabe dónde andas, pero todo el éxito y toda la suerte del mundo para ti, querida Eugenia. Guillermo Pérez León, un saludo hasta España, que seguramente lo vas a ver. Mencionamos a Lidia Martínez y, bueno, por supuesto, a nuestra queridísima colega, Alfaco. Es correcto. A toda esa gente que ha confiado, que nos ha permitido, que nos ha dado la posibilidad de estar con nosotros, de verdad, mil gracias. Mil gracias por regalarnos esa confianza, por regalarnos su sabiduría, por compartir lo que son ellos, pero más allá
de los escenarios, más allá de las cámaras, más allá de los sets, por regalarnos lo que son como seres humanos, que son extraordinarios. Totalmente. Mira, estamos hablando de agradecimientos, ¿no? Así. Entonces, yo creo que también es importante hablar acerca de conocimientos y aprendizajes que hemos tenido en este periodo. Claro. Entonces, mira, yo te quiero compartir que yo uso constantemente la frase de Namaste. Claro. Para honrar y agradecer. Agradecer a las personas. Entonces, así como tenemos los cuatro acuerdos, que es este, información tolteca, ¿no? De sabiduría tolteca, del maestro Miguel Ruiz. También descubrí hace algunos días, a través de charlas con nuestro coach Jorge Puga, ¿sí? Que en maya existen frases precisamente que asimilan ese tema de Namaste. ¿De acuerdo? Estas frases en maya son Inlakech, y el Inlakech es saludos entre ellos. Correcto. Diciendo yo soy tú. Correcto. Y las respuestas para la frase de Inlakech es Halaken, donde la persona honra, dice, tú eres otro yo. Es correcto. ¿No? Porque finalmente la filosofía maya tiene mucho que ver con la sincronía del tiempo, espacio, energía, cuerpo, materia. Somos todos un solo universo, una sola materia, y la combinación de cada uno de nosotros como miembros energéticos, celestiales y demás, es parte de la unidad, ¿no? Es parte de la unidad. Y lo más importante, que es parte también de nuestro origen, ¿no? Y nuestra propia... Además, cabe destacar que no hay una cultura más precisa y más exacta, astrológica, astronómica, matemáticamente hablando, que la cultura maya. Así es. Entonces, reconozcámonos como parte de esa gran cultura, como parte de nuestro legado, y como que estamos hechos justamente de un poquito de todo eso. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Paco, creo que... el momento de los compromisos ha llegado. ¿Qué vamos a hacer para este segundo año que inicia el día de hoy? Quiero, por favor, que al aire, ante la gente, te comprometas de lo que vamos a hacer, de qué queremos hacer y de cómo lo queremos hacer. Listo. Parte de los compromisos que yo quiero asumir contigo, Carlos, y con nuestro... Por favor, amable, Paco, muchas gracias. Amable público, amigos que nos siguen desde diferentes partes, no solo en México, no. Centroamérica, Sudamérica, Europa, para todos ustedes un gran abrazo. Muchas África. Gracias. África. Yo he recibido mensajes de Asia y de África. Así es. Sí. Entonces, algo que yo me comprometo en este momento es a encontrar foros para ofrecer información, otro tipo de información, y ya no solamente en el espacio del coaching y tú, sino acercarnos a las personas, invitarlo a los eventos y que la gente podamos compartir información, podamos compartir experiencias, porque si algo me deja este aprendizaje de coaching es que todos los días tenemos gran oportunidad de aprender muchísimas cosas. Si la vida me da lecciones toda la vida, ¿por qué no? Entonces abro mi mente a las oportunidades de aprender todos los días. Por lo tanto, lo que yo me quiero comprometer es a, en poco tiempo, nuestros seguidores van a tener fechas puntuales de dónde vamos a ofrecer talleres, conferencias, entrenamiento especializado y avanzado. ¿Para qué? Precisamente para ayudar a la gran masa, al público, a que se atrevan a encontrar cuáles son las creencias, cómo atravesar las creencias, cómo generar, potencializar las capacidades, las competencias, cómo mejorar áreas, cómo desarrollo humano, ¿okay? Cómo decidir qué actividades son las que tiene que hacer en cualquier área donde te desarrolles, en tu casa, en el trabajo, si eres empresario, si eres emprendedor. Hay muchísimas opciones en las cuales nosotros podemos aportar a tener un mejor país y un mejor planeta, porque esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, dentro de estos compromisos que quiero asumir es, dentro de muy poco tiempo, ofrecer espacios para que la gente pueda acercar y compartir esa información con ellos. Buenísimo, Paco, buenísimo. Pues mira, yo lo que sí te puedo también asegurar es que a partir del día de hoy, el nuevo compromiso que establezco contigo y con toda la gente es el de seguir estudiando, seguir preparándome, seguirme capacitando, seguir creciendo y seguir reconociendo que tengo muchas áreas de oportunidad. A
para poderle dar a la gente lo que ellos merecen, que es contextos de calidad, temas de calidad. No tenemos todas las respuestas. Tenemos muchas más preguntas que respuestas todavía. Y qué bueno que tenemos todavía esa hambre por seguir buscando esas respuestas. Sí. Entonces, yo creo que ese es el compromiso que yo me atrevo a establecer con la gente. Es el de seguir buscando todas esas respuestas para cada pregunta que me hacen. Porque al final, insisto, creo que parte de seguir aprendiendo a reconocernos como seres profundamente ignorantes. Y si hoy creemos que sabemos algo, realmente es ínfimo lo que podemos apostar, porque tenemos tanto que seguir aprendiendo, que seguir esforzándonos, que seguir luchando. Eso por un lado. Y por otro, el compromiso también establecerlo hacia el sentido de seguir teniendo esos invitados de gran calidad, de gran aporte, de gran contenido, de gran sapiencia, de gran prestigio, de gran reconocimiento, personalidades, celebridades, y toda esa gente que, debo declararlo, me siento profundamente honrado de contar con su amistad, con su cariño, con su confianza. Son relaciones que se han construido a lo largo de muchos años de estar en los medios y de ser un comunicador confiable. Mucho lo he comentado y lo he dicho siempre, el prestigio es lo único que debe preocuparte. Tu reputación es mera percepción y esa la construye la gente. Tú preocúpate por tu prestigio, porque lo demás llega solo. Entonces, a toda esa gente que ha creído en la capacidad que como comunicadores podemos ofrecerles, desde luego seguir preparándonos, seguir trabajando, seguir estudiando. Y lo más importante, seguir ofreciéndole a toda la gente, Paco, siempre la posibilidad de acercarse y que vean que somos tan humanos como nos vemos en la pantalla. Y que tenemos la posibilidad de continuar ayudándolos. Y justamente ahora que dije esto, quiero decirles a nuestro grupo de desarrollo que hicimos una pausa, pero el compromiso sigue. No hemos terminado. Y en breve, creo que esa es una maravillosa historia de éxito que habremos de presentar. Claro, sí. Tenemos dos minutitos, Paco, para despedirnos. Pues nuevamente, en verdad yo profeso mucho este tema de agradecimiento, ¿no? Muchas gracias a ti, Carlos, nuevamente, Paco, por siempre, esta gran... Siempre, amigo, gracias. Esta gran aventura y oportunidad. Es una locura. Sí. Nuestro equipo, Astel TV, muchas gracias. Equipo técnico, producción, las personas administrativas, las que nos apoyan en toda la actividad para que esto se lleve a cabo, ¿no? Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por el seguimiento y muchas gracias por estar pendiente de lo que estamos ofreciendo. Pero lo más importante, muchas gracias por darte la oportunidad de ver la vida de diferente manera y de atreverte a hacer cosas con una diferente dinámica. Porque es así como se logran los diferentes resultados. Por lo tanto, muchas gracias a Dios. Alguien me preguntó, y ahora que lo dices con respecto a atreverse, alguna vez alguien me preguntó hace poco, ¿por qué decidí emprender el proyecto del conjunto? Y le dije, ¿por qué me encanta atreverme? Porque la palabra pena no forma parte de mi diccionario y porque toda la vida he estado dispuesto a aprender. Entonces, realmente ese fue el motivo. Y seguramente vienen muchos más proyectos, vienen muchos más planes, vienen muchas más cosas que ofrecer a la gente. Pero lo que sí me queda claro es que en este momento, sí tengo que decirlo, gracias. Gracias a ti, cada uno que estás en la pantalla, que nos sigues, que nos crees, que nos confías, que nos preguntas, que te acercas y que estás decidido a hacer que tu vida cambie a través de un sistema que para nosotros se llama simplemente vivir con pasión, con plenitud y con amor incondicional. Y con esa misma pasión, con ese mismo amor incondicional, con esa misma creencia desde la certeza, lo único que me resta decirles es gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta locura maravillosa que se llama vivir el coaching y tú viviendo. Nos vemos la próxima semana. Ya tendremos invitados, ya tendremos nuevamente el ritmo del programa, pero lo más importante,
tendremos el compromiso de refrendar lo que acabamos de hacer. Y entonces creo que va a ser un gran momento. Gracias, Paco. Gracias por esa confianza, amigo. Gracias por ser parte de esta... Déjame ponerle algún sinónimo diferente. Gracias por ser parte de esta magia que me parece que estamos llevándole a la gente para poderles demostrar que ser feliz sí se puede. Todo es cuestión simplemente de atreverse. Atrévete a vivir y atrévete a ser feliz. Un gran abrazo. Toda mi gratitud, todo mi cariño, incondicionales y para siempre, para todos ustedes. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias siempre. Bravo, amigos. Adiós.